Hoy se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano, fecha que fue aprobada de manera unánime por la 63 legislatura del Senado el pasado 20 de abril. Nació con el objetivo de reconocer el aporte cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacional, así como promover estímulos para la industria. Según datos de la Secretaría de Cultura, México es uno de los 20 países con mayor producción de películas en el mundo, forma parte importante de la economía, representando el 15% del Producto Interno Bruto, PIB, de la cultura. En 2016 se produjeron 162 películas y más de 30 de millones de espectadores acudieron a las salas a ver cine a nivel nacional. Durante la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, se habló sobre la necesidad de instalar cinetecas alrededor del país, para que esta fecha no solo quede como una más en el calendario. ¿Recuerdas qué película marcó tu vida? Macario, Pepe el Toro, Amores Perros. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 de PT. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx